Hola y bienvenidos fans del Game Show de Dos aquí en Void Stranger, continuando para tomar malas decisiones. Vamos a... fuck. No se podía matar a estos. Es verdad. No se les puede matar. Vale, claro, me he matado porque... ya, claro. Vale. ¿Por qué no se matan estos? Hola, vale. No sé qué pasa en el lado derecho. ¡Uy! ¡Ay, que me muero! Yes. Oh, no. Vale. Vale, alright. Este no podía... Ah, bueno, pero podemos hacer así. Vale, ¿y si me llevo...? ¿Esto? Vale, voy a hacerlo así. Okay. Vamos a hacer esto así. Luego esto así. Esto. No, se me va a matar. Shit. ¿Cómo era? Es que necesito poder acceder. Pero él no puede. Vale, ya está. Así sí. No. Así no. No. But wait. No. What if... ¡Ah! Y este era el que no se puede... A ver, no se puede, te puedes ir y ya está. ¡Ay! Ok, verdad. Vale. Había que matarlos, ¿verdad? ¿Se tienen que matar? Fuck. Vale, ¿cómo hacer que aquel...? Vale, así. ¿Cómo era esto? Ah, shit.
Vale, ¿para qué queremos la estatua en realidad? Ah, para empujar. Aquí ya nos da igual. Bueno, no nos da igual. Porque aquel se mata. Ah, no nos da igual porque aquel se mata. ¿Hay manera de hacer exactamente eso sin que aquel se mate? Hago así primero. Vale, ya está. ¡No! Ah, ha empujado la piedra. Me he equivocado yo entonces. Vale, pero podemos matar a aquel. Vale, y ahora sí. Ahí. Vale, vale, vale. Vale. Y esta era la que sí o sí tienes que... Vale, sí. Esto ya lo... Ya hemos vivido eso antes. Vale, esto está withering. Me mato. Me vuelvo a matar. Vale, este creo que ya lo pillé, ¿no? Bueno, ya lo leí. Este ya lo leímos. Que este era el... ¿Qué piso estamos? Only Envy Remains. Este es de 169. Este lo tengo. Y no sabemos aún qué representa. A ver. A ver, dos, tres... Eso sí, este tal. Pero no sabemos qué representa. Only Envy Remains. Only a Envy Remains. Todos son only a... No sé qué. Only a Craving. Esto es only a Envy Remains. Vale. Vale. Y este será Lord... Whatever. Tiene el pecho... Tiene un agujero en el pecho. Debes empezar a pensar en estos seres, en realidad. Que digo que son lo... Que estos son lo, los True Void Lords. ¿Puedo hablar con esta piedra? Sí. Aquí se encuentra el Lord... mira, el dominio del Lord Lev. Lord Lev. Levi. Perdón. ¿Dónde apunto esto? Es que ya no me queda espacio casi, tío. Ardvi, el traidor, que era el Covetus, que no sabemos quién era. Y Lord Tan, y el siguiente es Lord Lev. Voy a apuntarle aquí, yo qué sé. Lord Lev de Devius. No sabemos a qué estatua... ¿A qué? Tan era la estatua esta furibunda, la que era de matar gente. Este es Lord Dev. De un Loving Vassal o Void. El vasija del vacío. The Devotion. Su devoción rivalizaba con la de Lord Ad. No me preguntes cómo lo sé. Devoción rivaliza con Ad. La devoción rivalizaba con Ad. Uy, qué es. Perdón. A ver. Oh, para, papá, papá. Realmente podemos matar a este hijo de puta. ¿Este será Lord Tan? Bueno, hasta luego. No, Lord Led, perdón, Lord Led.
Ja. Tonto, eres tonto. Jolín, qué fácil es este. Hasta luego. Qué fácil es esto con la espada. ¡Ay, sí, tengo la espada también! ¡Verdad! Se me había olvidado. Tengo la espada. Si puedo reventar a estos. Si puedo reventar gente de un golpe. Me va a morir. Ya está. Tan fiera fue la fuerza de Lord Lev. Pocos pecadores pasaban a su juicio. Para ser para ver las últimas profundidades del abismo, no me preguntes cómo lo sé. Era un juez. Juez de pecadores. Tenemos pocos fragmentos de cada señor del vacío, pero. Hay cosa. Cero vergüenza, de. Ah, mira, estos eran los que te hacen el lío este. Este es Lev. Ah, vale, este puede ser Lev, ¿no? Por el juicio. ¿Dice algo? Un movimiento erróneo y te destruiré. Parece Lev, en realidad. Tiene todo el pintazo. Voy a dibujarle. Tiene todo el pintazo de que este es Lord Lev. Eso ahí, como unos ojos malignos. Como trozo de armadura. O el casco este raro. Bueno, no está muy bien dibujado, pero creo que yo me entenderé. Este es de 6x, este es el de 6x6. Vale, a ver. Y este 179 y este era el 139. 169. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parece que sí. Vale. No es un problema, pues tengo las alas. ¡Ay! Me caigo. Ah, vale, pero espera. Claro, porque Lord Lev no me impide hacer muchos movimientos. Pero estará todo ya, ¿no? De hecho, está todo. Sí, está literalmente todo. Menos que sobra sobre la escalera. Ah, pero claro. Ah, claro, pero ¿cómo llego ahora, ¿sabes? Vale. Hay que o bien tirar a Lev antes o bien sacar la escalera primero. De hecho, vamos a sacar la escalera primero y ya está. Ya está. Si además salen las alas de murciélago, claramente es el dominio de Lev. Uy, a ver qué hay aquí. Está vacío. Está verdaderamente vacío. Pero ahora que miras más cerca, parece que el cofre ha sido forzado en cierto punto. Uy. Madre de amor hermoso. Extrañas marcas brillan en el nicho. Bueno. 6, 6, 2, 2, 2, 2. Ya claramente son dos líneas. Pero es que no sé qué significa. Es que no sé qué significa esto. Quiero decir, esta me parece loquísima. ¿Cuántas son? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, sí, podemos dibujar otra. Voy a dibujar esto, pero vamos, quiero decir. Son 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Este rodeado. Luego 0, 6. 0, 6, 6. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y por este lado van 2, 2. El segundo rodeado. 1, 2, 3, 4. Entonces, realmente es tan fácil como este y este. Son dos líneas. ¿Pero hemos visto en algún momento un piso tan grande? No hemos visto un piso tan grande. Me baja hasta 181. Uy, me acuerdo de este nivel. ¡Ah! Lord Lev siempre fue leal a los... Ah, incluso cuando la batalla... La puso contra su propia hermana. Leal a Ad. Incluso cuando luchó contra su hermana. Lord Lev siempre fue leal a Lodar. La pregunta es cómo lo sé. Vale, si empuja y me muero. No sé cómo ganarle. Oh, toma ya. ¡Jo, qué lío le he hecho ahí! Madre mía, qué liadísima le he hecho, tú. Fuck you. Ah, vale, no, claro, sí que si se moría. O sea, aquí si se moría el este no. No puedes. Hostia, no me acordaba de este piso, ¿eh? Hay que obligar a que el cacharro este me venga. Haz que se vayan. ¡Uy, qué mal! Vale. Vale, realmente puede ser la estatua la que... No hace falta que fuera el U. De fucking Lev. No me deja hacer nada aquí. No puedo coger ningún bloque. Vale. Hasta luego. Vale. Más me acuerdo que en este caso los tirar estas estatuas era peor. Vale, puedo matar a este. Sí. What?
Ah, vale, venía de volar. ¿Cómo se hará esto sin volar? Supongo que tirándose por ahí, tirándose por ahí, tirándose por ahí. O sea, ¿tienes que crear un muro aquí? Yo es que todo esto no lo hice. Ah, vale, no puedes hacer nada. Vale. Claro, no puedes empujar esto. Ahí está. Bueno, con la espada está bastante bien. Vale, veo el problema. I might see the problem here. Pero claro, ese problema a mí no me afecta. Creo que todo esto lo pasaría con tal. Uy, Jesús, vale. La muerte de su hermana dejó a Lord Lev en un estado de desgaste. Lorlé, que siempre había sido fiel en su devoción, tomó su propia vida. Vale, Lorlé. Lev se suicidó tras la muerte de su hermana. O sea, Lev mató a su hermana. Por lo que entiendo, hubo una guerra entre los señores del vacío, una guerra entre ellos. ¿Dónde está la movida? O sea, ¿dónde está la salida? La salida es... Ah, vale. Claro. Tu idiota. ¿Qué dices? ¿Esto es para caer por aquí? A ver. ¡Anda! ¡Jolín! Me muero con eso, chico. O sea, me muero, me va a dar un mal. Escúchame. ¡Qué barbaridad! ¿Eso? ¿No? ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Un buscaminas o qué pasa? Me parece muy loco este dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. ¿Este 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 por 6. ¿Quién dibuja algo de 11 por 6? A ver, diamante. 6, 1, 1, 1, 1. 1 circular. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 1, son 4 torres de 1. 1, 1, 1, 1, 5. Y aquí. Esto no puedo dibujar esto. No puedo dibujar esto, tío. Esta es super fucked. Lo voy a hacer al revés, para que tenga más espacio. 5, 1. 1, son 10 unos hasta el 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego el 6. Luego este es el que está marcado. Y luego las torres son esta. Aquí el cristal. Y aquí 1, 1. Aquí 1, todo 1 es menos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego acaba en 5. 1, 2. 3, 4, acaba en 5. Y esto no lo puedo hacer. Pues no puedo dibujar. Son 4, 4 unos y 1, 1, 3. Voy a poner un asterisco. 1, 1, 1, 1. Y asterisco 2. 1, 1, 3. Todo rodeado. Vale. Buah, chaval, esto es una liada. A ver, la de 6. La de 6 es inmediata. Porque van 1. O sea, realmente, a ver. Vamos a intentar dibujar esto bien. Realmente es fácil sacar el problema es, claro, sacar, o sea, cuadrar esto y luego traducirlo a algo de la realidad. Entonces, esta es inmediata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es directa. Ah, pero espérate, no puede ser. Ah, no, sí, sí que puede ser, sí. Vale, la de 6 es directa. Luego la de 5 tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. Y con eso estamos haciendo realmente las dos columnas. Pero, ¿cómo hago 5 ahora? Bueno, eso creo que lo voy a resolver en otro momento. Esto es. Lo que no entiendo es esto ¿para qué? Ese agujero, no entres en él. Realmente te arrepentirás. No me preguntes cómo lo sé. Para abajo, vamos. Quiero arrepentirme. Entiendo que era este. Oh, shit. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, ok. Ok. No, vale. Hop, hop, hop. ¿Cómo? Vale. O sea, necesito saber exactamente cuál es el punto. Vale, ya sé cuál es el punto. Vale. Me gusta este puzzle. Vale, cagada. Realmente hay que conseguir que uno de los enemigos. Llega hasta allá. ¿Pero para qué? Realmente no es ahí donde quiero que el enemigo esté.
Ah, ya está. No, no está. Sí, sí está. Ah, no. Vale, sí. Quiero que los dos estén abajo. Sí. Ahí me he equivocado. All right. Uf, vale. This fucking gusano. Hostia, no he visto. Vale, voy a decir qué es lo que... Oh, se autodestruyeron. No se pueden autodestruir. Me parece esto maquiavélico, ¿eh? Vale. Y ahora... ¿Puedo pasar directo? Sí. ¿Qué dices? Me ha cortado el paso ya. ¿Cómo me ha cortado el paso? ¿Qué era lo que hay ahí arriba? Ah, vale, que eso solo puede hacer una ida y una vuelta. ¿Que ese solo puede hacer una ida y una vuelta? ¿Qué dices? Tengo que convocar una sombra, sí o sí, pero la sombra va a reventar a mi. Ah, se ha destruido. Realmente solo tengo que perder un turno. Cabrón. Ah, se han destruido. Jolín, lo... Uf. Que es que lo peor es que necesitas al... Hostia, pero si necesito que eso esté ahí abajo, tengo que hacer esto inmediato, ¿eh? Es que este se mata ya. Ah, vale. Qué buena esa. Hostia, lo he hecho sin querer. No. Vale, lo he resuelto sin querer. Jolín, cómo lo he hecho. Mierda. No, vale, hacia el otro lado. Pues no puede que me siga hasta abajo. Pero no puedo. Esta solución es parcial solamente. Porque... Vale.
¿Y si? No, porque yo voy siempre antes. Realmente necesito que la boca suba. Hostia, me parece dificilísimo, ¿eh? Verdaderamente necesito que la boca suba. Pues necesito, no puedo matar a la boca. Eso es lo que me jode, tío. Es que realmente la única manera que tengo de que el gusano tal, claro, es teniendo un fantasma a mi espalda. O sea, es lo mismo que he hecho antes, pero con un fantasma a mi espalda. Vas a intentar replicar exactamente lo que he hecho antes. Vale. Vale. Ojo. 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 ¡Qué rico! ¡Qué matemáticas! ¡Qué matemáticas! ¡Qué matemáticas! Vale, ¿cuál es el problema? ¿Qué es esta locura? Vale, este es un man de estos. Ah, tiene que tirarlas. Ah, no, puedo subir hacia arriba. Me muero. Tío, primero la de abajo. But can I? Vale, o sea, realmente desde aquí puedo controlar a este muñequito muy bien. Bastante bien en realidad. Ahí se va a matar. Él solo puede cruzar una vez. Uf, qué rico. Si me empujo, me mato. ¿Y ahora qué? O simplemente hay que caer por cualquier agujero de estos. Ah, pues no. Ah, vale, el agujero del medio. Vale. Tiene que ser por ese en concreto. Vale, jolín. No había caído.
Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Sí, tiene que ser por el único agujero que está antes de empezar el nivel. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Junín, vale. Ah, perfecto, vale. Ok. Ok, uff. Ah, me lo ha empujado. Vale, 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 vale. Uy, me gusta mucho este nivel, es muy loco. Claro, si ahora voy. Ahora tengo que hacer. Para que cuando haga así. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dice. Tengo que matarlos a todos. No puedo matarles. Tienen que matarse solo con. Solo tenemos la piedra para que se maten entre ellos. Pero esto me inhabilita completamente. Madre mía. A ver. Yo creo que el rayo al clon que es este aquí también lo va a matar. A clon blanquecino. Or maybe not. O sea, esto tiene sentido como el primer paso a dar. La pregunta es qué quiero ahora. Ay, no, claro. ¿Puedo hacer que se vuelvan a sus casas? Sí puedo, sí. No, no puedo. Sus casas, no. Es que no sé qué quiero conseguir. O sea, el problema es que no sé qué quiero conseguir. Tengo que matarles a todos. Ya. Yeah. ¿Cómo? Y sin poder yo moverme, claro, pues sí. O sea, si entro. O sea, está acá arriba, no puedo ir. Hay que hacer esto así. Estos movimientos son obligatorios. Podría matar a aquel, pero entonces ya es que me estoy atrapando. Aquí, si mato a aquel, ya me estoy atrapando. ¿Puedo enviar a aquel a su casa? Vale, puedo enviarle a su casa. Pero vuelve. Vale, eso sí, una cagada. Es que no puedo matarlos.
Pues si mato a uno. En cuanto mate a uno, ya está. En cuanto mate a uno, el otro es que no puede morir. El main problem que veo es que no... Wait. Easy. Ah, no os matáis entre vosotros, ¿no? No, porque esto si se chocan de uno contra el otro no se hacen nada. No se aniquilan. Esto tiene que estar en la guía, ¿verdad? ¿O no? A ver. Así que está. Hostia. Jolín, a ver. Lo voy a replicar tal cual, Espera, voy a replicar tal cual. Mira. A ver. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Algo me he dejado. No se han matado entre ellos. A ver, voy a repetir. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. 1, 2, 3. Ah, vale. Jolín. La madre me parió. O sea, jamás se me hubiera ocurrido. Hay que llegar hasta allí sin que aquel se mate. Vale. Vale. I'm seeing a problem here. Vale, es inmediato. ¿Qué dices? Vale. Loquísimo. Vale. Pues realmente... What? Hemos vuelto exactamente al mismo punto. O sea, cero avance. Vale. Siempre tenía que hacer que él recorriera todo el camino, de izquierda a derecha. ¿Qué leches pasa aquí? Ah, vale, que hay una gran línea de fuego. Y se van a ir matando todos. O sea, se van a ir matando por una sencilla razón, y es que aquel de allá no me deja salir.
Juanin. This is bullshit. No lo sé. O sea, necesito que aquel salga de allá. Pero he tenido que llegar a la línea de arriba. Realmente esto es así, 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 así. Así, así, así. Así, 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 así. Maldito que este no muera. ¿Cómo hacer que este no muera? Va a morir. Ah, no. Así no. ¡Hop! Vale, el truco era el último. Caer en que el último tiene que vivir para eso. Fuck. Ya estamos en lo mismo. ¿Dónde está el agujero? Ah, vale. Ya he visto el agujero. Madre mía. Está. ¿Ya tiene que llegar mi colega? Vale. Ah, se destruye. Vale. Claro, pero aquí ya no puedo empujar. Vale, ahí se mata. Estoy pensando en utilizarle a él como bloqueador. Realmente. Sí, realmente lo inmediato es esto. O sea, lo he hecho bien antes. Lo primero que te va a hacer es esto. Pues te voy a intentar llevar a este señor aquí. Pero claro, es que aquí. Ya da igual, ¿no? Claro, ya está. No hace falta destruir las demás. Porque él me hace de pared. Mira, colega. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué hago aquí? Ay, no, me he equivocado, es hacia abajo. Sí, con la piedra me cargo la estatua, seguro. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Seguro que es así, segurísimo. Estoy convencido. No, pero así se mata. De hecho, realmente así yo no puedo, tiene que ser fea. No, así mal. Tiene que ser así. 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 Volvió para atrás. Así. Así. Volvió para atrás. Así. Uno, dos. ¡Ah, no la! Estaba seguro de que sí. Vale, no. Entonces solo hay que empujar la. Se empuja la roca. Y luego tirar la otra mierda. Vale. Ay, no, me he equivocado. Vale.
Problem is, no puedo pasar por aquí, ¿verdad? Ah, sí. ¡Ay! La piedra. Aquí están las piedras. ¡Ay, no! Allá no puedo. ¿Qué? ¡Ay, no! Me equivoqué. Claro, necesito la piedra para poder caer al agujero. ¡Ah! Vale, ha contado porque estaba encima del agujero. Ok, ok, ok. Vale, ¿qué es esta mierda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlos a todos? Esto me tira. Pero porque me ha tirado antes. ¿Cómo? No, no entiendo, no entiendo por qué me tira. Vale, si sales de uno de estos, no cuenta. No, no puede, no puede, no puede no contar, ¿no? No lo entiendo. Entiendo la diferencia. No sé, no, te juro que no sé por qué me tira. ¿No? Tiene que ser recto. No puedo. Es porque me mu Ah, es porque me muerde el desgraciado este. Vale, vale. Es porque me muerde. Estoy mirando hacia atrás. Oh. Chorrada. No puedo recordar estas bolas. ¿Quién las construyó? ¿Quién están escondiendo? No preguntes cómo las sé. Jesús. What is the point? Vale, ya está. ¡Ah! Si llega la serpiente sin estar yo ahí. ¿Cuántos niveles hay? Espera un momento que mire la guía. ¿Cuántos quedan? No queda poco. Vale, quedan poquitos.
quedan poquitos. Vale, uy, vale, no puedo pisar ahí. Ahora sí. ¿Pero para qué? ¿Qué quiero conseguir realmente? Ah, vale. Me ha ido que él venga conmigo, claro. Se ha matado, vale. O sea, él tiene que ser el que me saque. No. Necesito que no nos... Necesito que volvamos a juntarnos para estar en sintonía. Aquí. ¿Cómo me vuelvo a unir a él? O sea, estos movimientos son obligatorios. Son mandatorios que sean estos. Así. Ah, pero claro, él tiene que ir. Él tiene que des... Vale, no, él no, no necesito que tal, necesito que él destruya la piedra, él puede destruirla. No me había fijado, él puede destruir la piedra. Pero estoy en las mismas. Él tiene que ir antes que yo. ¿Cómo hago que él vaya antes que yo? Vale, ¿y si...? No, para, se va a matar. Claro, se mata enseguida. Si se mata. Jolín. No, tengo que matar a este primero. ¿Cómo hago que me adelante, tío? Jolín, es que me lía que no sea exactamente simétrico, que eso sea simétrico en un eje, no en los dos. O sea, él tiene que chocar contra algo que yo no pueda. Es que se mata, tío. Es que no... Wow, es que se mata. A ver. Medio complicado es. A ver. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Atacar. 1, 2, 3. Arriba. Esto. Atacar. Abajo. Arriba.
Derecha, atacar. Está mal, a ver, espera, espera. A ver. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, atacar. 1, 2, 3, arriba, derecha, atacar. Abajo, arriba. Ahí, atacar. Ahí. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3. Abajo, arriba. 1, 2. Arriba, abajo. Derecha. Abajo, abajo. Madre mía. Loquísimo. O sea, madre mía. Me una locura. Claro, tenías que hacer que... El truco era lo de arriba. ¿Qué? Esto no se puede pasar. ¡Oindo! Bueno, pasa nada, puedo hacer así y ya está, ¿no? Me tira igual. ¡Uy! Perdona, lo siento. Te he confundido por alguien más. ¿Onda? ¿Has visto a mi hermana? Tiene pelo corto y sus ojos son del mismo color que los tuyos. Puede ser un poco tímida. Probablemente se está escondiendo en algún lugar. ¿Estás buscando a alguien también? Perdón, no he conocido a otra gente excepto a ti. Este lugar es bastante raro. Casi se siente como si hubieras estado circulando estos salones por días. Lleva una ropa de estudiante. Creo que realmente estamos muy perdidas. Hey, seguro que podrás encontrar a quien estás buscando. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Perdón, ¿estoy en tu camino? No te rindas. No te rindas. No te rindas. Ah. ¿Qué estás comiendo, mi...? No me creo. ¿Esto solo era para esto? ¿Y por qué? Yo es que aquí he leído voz. Well, fuck. Pues parece que no hay boss ninguno. Solo un montón de locust. Ok. You fucking moron. Hostia, 196 ya. Podemos descansar. No descansé aquí la otra vez. Puede ser que me lo saltara esta zona. Oh, qué rico. Vale, bueno, pues con esto terminamos. Y se apaga el juego. Qué raro es este juego, de verdad, pero me encanta. ¡Hala! Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.